qué hora viniste aquí a estas instalaciones? 10, hay gente de las 5 de la mañana acá. Vos viniste a las 10, pero ya no encontraste vacante para la mañana. Así que acá tengo que quedarme hasta las 5 de la tarde. ¿Son desde las 10 hasta las 5 como mínimo vas a estar acá? Sí, ahí sí, porque a las 5 son las inscripciones. ¿Cuántos niños tenés? 2 y ella 3. ¿Y la vacante es para los chicos? Sí, pero vienen con un adulto, así que también nosotros. ¿Vos es importante que los chicos puedan venir a la pile? Contame. Algo en las vacaciones, porque si no los tengo encerrados o jugando afuera la bicicleta, nada más. La demanda fue bastante gente, vino al natatorio desde las 4 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana nosotros habilitamos el primer cupo. Vamos a estar entregando en 3 días, 18, 19 y 20, cupos en las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Pero bueno, ¿cuánto tiempo se terminaron las vacantes de hoy? Y a las 4 de la mañana ya había gente, tuvimos que abrir el natatorio porque estaba lloviendo. Y en media hora quedó sin vacante, así que ahora ya está esperando la gente para las 5 de la tarde para la inscripción. Nosotros vamos a estar entregando 400 carnet provisorios que van a tener inicio el 6 de enero hasta el 28 de febrero. ¿Es altísima la demanda o esto es común que ocurra en el verano? Es común, el natatorio es una de las propuestas que quiere la gente y nosotros tratamos de poder trabajar y darles espacio. Los requisitos, es importante decir esto, es una foto 3x3 y una fotocopia del DNI y venir con mucha paciencia a poder conseguir ese carnet provisorio. Como siempre, bueno, las vacantes son finitas y las demandas son infinitas. Es una propuesta que siempre eligen y que tiene distintos horarios. Eso es el beneficio del natatorio, ¿no? Así es. Nosotros en lo que es enero y febrero, el natatorio va a estar funcionando de las 9 de la mañana a 21 horas. Y hay diferentes propuestas, desde los más chiquititos de los 4 años que inician hasta el adulto mayor con actividades variadas. Pileta libre, actividades en familia, waterpolo, el equipo de natación. Hay una actividad nueva que vamos a hacer con barriales y la familia, así que bueno, va a ser muy lindo lo que va a ser el verano en el natatorio. ¿Cuáles son las demandas principales de niños para la pileta? Sí, de niños y de las personas adultas que quieren venir con la familia. Esto hemos visto mucho la gente que pregunta que quiere ingresar con sus hijos al agua y está bueno porque es un lindo vínculo, así que bueno, la puerta del natatorio van a estar abiertas para eso. Claro, en ese caso que viene el papá con el niño, no viene a una clase, viene como a acompañarse, a disfrutar ellos, ¿no? Como algo propio. Claro, la idea es poder sacar, dejar andariveles para que aquel socio que quiera nadar pueda hacerlo tranquilamente y tenemos un lugar de la pileta destinada a la recreación en donde puede jugar con sus hijos y a la vez en otra pileta nosotros vamos a dar la propuesta de una actividad recreativa en familia con profe de educación física en donde las propuestas ya van a estar realizadas por los profes.